7 de la mañana con 18 minutos, continuamos con más información, recordamos títulos importantes de las noticias del país y el mundo en Viva la Mañana. Le contamos que el gobierno decreta intervención técnica a 5 puertos nacionales. Además, ministro de Comunicaciones culpa a Municipalidad de Santa Catarina Pinula por derrumbe ocurrido en carretera El Salvador. En otros temas, médicos se confunden al operar al menor recluido en Hospital Roosevelt, sus padres lo denuncian. Dejan en libertad a 6 policías que eran acusados de robar a cambistas. Dejan en libertad a 6 policías acusados de delitos. En otros temas relevantes, también las noticias internacionales, capturan a supuesto implicado en 5 muertes ocurridas en Brooklyn, Estados Unidos. Además, universidad acepta cancelar millonaria suma a víctimas de abuso sexual en Estados Unidos. Bueno, a esta hora de la mañana, cuando son las 7 con 19 minutos, tenemos que continuar. Siempre hay noticias positivas que destacar y quizás en el ámbito económico, esta es una de las más importantes y relevantes de los últimos meses y hoy queremos poner esta noticia en contexto. María René. Precisamente, Ricardo, Guatemala está mejorando en la facilidad para abrir un negocio. Así lo señala el reporte Doing Business del Banco Mundial, Doing Business 2014, que toma en cuenta indicadores que miden la simplicidad para los negocios, el establecimiento del mismo, permisos de construcción, facilidad para adquirir electricidad, financiamiento, protección a inversionistas. Son algunos de estos indicadores, a pesar que Guatemala únicamente mejoró visiblemente en 3 de ellos, incluyendo el pago de impuestos en general. El país saltó de posición 93 en el 2013 a la 79 en el 2014, mejorando 14 puestos. De esa mente, precisamente, vamos a hablar esta mañana. Un tema de fundamental importancia que indudablemente traerá consecuencias más que importantes, más que positivas para todo el país, y me da mucho gusto presentar a quienes nos acompañan para poder poner en contexto esta mañana esta noticia tan importante. Con nosotros el señor ministro de Economía, Sergio de la Torre. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer saludarlo. Y también con nosotros Óscar Avalle, representante del Banco Mundial. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, una buena noticia. En primer lugar, ministro, ¿qué significa este reconocimiento del Banco Mundial, uno de los países que más ha trabajado en los últimos años para mejorar el clima de negocios de inversión en el país? ¿Qué significa esto para Guatemala? Bueno, lo primero que significa es que las cosas se están haciendo bien, pero sobre todo el mensaje que le mandamos a inversionistas nacionales y extranjeros de que en Guatemala va mejorando cada vez más el clima para hacer negocios y sobre todo el impacto que tiene la micro, pequeña y mediana empresa, que es fundamental. Es la micro, pequeña y mediana empresa la que impacta más cuando es engorroso, digamos, el ambiente para hacer negocios. Y este es uno de los índices que más voltean a ver los inversionistas a nivel mundial y es parte de toda una estrategia integral que hemos hecho para que Guatemala se ponga en vitrina, se convierta en una economía emergente y que los inversionistas pues reconozcan las oportunidades que hay en Guatemala para hacer negocios. Bueno, lleva el sello del Banco Mundial. Exacto. Indudablemente esto lo reviste de una gran importancia para el resto de inversionistas en el resto del mundo. Precisamente, y ciertamente es una buena noticia para los emprendedores guatemaltecos, para emprendedores extranjeros. Y quisiera también que habláramos un poco acerca de qué significa esto, cómo impacta a guatemalteco común, qué es lo que las personas quisieran saber realmente. O sea, sí es beneficioso para quienes tienen la capacidad de colocar un negocio, pero cómo impacta esto al resto de ciudadanos. Como Banco Mundial, uno de nuestros objetivos básicos es apoyar la lucha en la erradicación de pobreza. Es un tema básico. Sacar la gente de pobreza, mejorar la vida de la gente. Este elemento es un reconocimiento en primer lugar a la acción de gobierno en tratar de cambiar una realidad que no es tan simple de cambiar. Porque todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer cambios. Pero cuando llega el momento de hacerlo es bastante, bastante complicado. Siempre hay que hacer un poco. ¿Pero de qué se trata esto? Hace un tiempo me reuní con una señora que podría haber sido una señora cliché en Alta Verapaz. Esta señora estaba en China. La pregunta fue de esa señora, después de mi presentación, y usted, todo muy interesante el suyo, pero usted me puede ayudar a vender mis cerdos científicamente. Una señora pobre. Y de esto se trata el doing business. Es explicar, es facilitar que esta señora pueda empezar a generar un negocio formal, pueda empezar a vender su producto. Después de eso pueda tomar un crédito, después ya puede empezar a crecer. El Banco Mundial trabaja en ese aspecto, en el aspecto de tratar de mejorar la vida de esta persona. Aparte de esto, se complementa después con trabajos más de infraestructura, porque de nada sirve tener la reglamentación si después el producto no puede llegar al mercado.
Y es ahí donde entramos nosotros con estos préstamos, con este apoyo, con esta asistencia técnica. Y el objetivo final es erradicar pobreza. Y este reconocimiento que hace el Banco Mundial a través de ejercicio, que pone Guatemala entre los 10 primeros países del mundo en reformas, es justamente esto. Es una lucha en la erradicación de pobreza. Bueno, y dentro de estos 10 países hay que destacar que Guatemala está en el tercer lugar, como justamente el país que más reformas ha hecho para mejorar este clima de negocios. Debemos destacar que esto también se da en un contexto internacional, si repasamos lo ocurrido en los últimos años, donde hay muchas economías importantes del mundo que están en severa crisis, caso Europa y mucho más, y eso lo hace muy destacable. ¿Qué hacer? Y la pregunta es para ambos, para mantener estos retos, estas reformas, que esto siga generando este clima de estabilidad para poder invertir en el país, porque ahí también está el reto, ¿no? Las reformas se hicieron, hay que echarlas a andar, y esto se tiene que dar a conocer para traer buenos resultados para el país. ¿Qué debería hacer Guatemala? La pregunta es para el ministro y también para el representante del banco. Bueno, tal vez es importante mencionar que el banco, para tomar en cuenta estas reformas, hace un análisis de implementación, por lo tanto las reformas están ya implementadas, ya están en funcionamiento. El tema de mantenerlo en el largo plazo es importantísimo. Al final, por supuesto que todo lo que estamos buscando es erradicar la pobreza, pero esto no solo se traduce en esa posibilidad del micro y pequeño empresario de formalizarse e ir al mercado, se traduce también en empleo. El empleo es lo que es, el empleo formal especialmente es transformador para los guatemaltecos o para cualquier persona alrededor del mundo. Es el primer anhelo en el mundo de cualquier ser humano, pues es tener un empleo y un empleo formal. Así que en eso se traduce el tema. Para mantenerlo en el largo plazo, quiero mencionar que el 15 de enero de este año el presidente lleva una ley al Congreso de la República que se llama la Ley del Instituto de Competitividad y Productividad. Y esa ley lo que hace es institucionalizar este programa, hoy un programa del Ministerio de Economía, que es el Programa Nacional de Competitividad, de Inversión y de Productividad, institucionalizado en eso, en una institución que trascienda gobiernos y que se mantenga una visión de cada vez ir mejorando el clima de negocios y mejorando la competitividad del país. ¿Para qué? Para hacernos más competitivos y por lo tanto lograr el progreso que todos queremos. Ahora tengo una pregunta para ambos. Es ciertamente una excelente noticia para nuestro país. ¿Nos podrían explicar o cuál es, digamos, la facilidad de hacer un negocio comparado, digamos, el clima para realizar un negocio en Guatemala? Hablamos de la violencia en el país que ciertamente afecta precisamente la apertura de algún negocio, sea que se traduzca en extorsiones, por ejemplo, de mareros, algún cobro para los negocios o un gasto en la seguridad que tienen que realizar las empresas para mantenerse seguras. ¿Cómo ve el estudio, la realidad de nuestra Guatemala? ¿Cómo se ve bajo este estudio, el contexto en el que estamos viviendo? Este estudio analiza el clima de negocios en base a una serie de parámetros. No analiza el tema de violencia. Hay otros estudios del banco que están dirigidos a ese tema. Y de hecho, Centroamérica pierde aproximadamente el 7% de su PBI por el tema de violencia. Guatemala, aproximadamente el mismo monto. Pero ahí hay que reconocer los esfuerzos que hay que hacer para cambiar esa realidad y los esfuerzos que se está realizando bajo la administración del presidente Pérez. No es un tema fácil, pero lo que hay que rescatar acá es que por lo menos se está avanzando en algunas direcciones. Si yo puedo lograr que, por ejemplo, la infraestructura urbana de un barrio mejore y que eso significa que se puedan recuperar los espacios físicos, la posibilidad de hacer esa extorsión es cada vez más difícil. Es por eso que estamos trabajando en la Mancomunidad del Sur en tratar de mejorar la infraestructura urbana de esa zona, con el apoyo del gobierno. Lo importante es que estamos avanzando en algunas direcciones. No se puede esperar que todo se resuelva de un día para otro. Ministro, ¿cómo se traduce para la gente que nos está viendo en el interior de la República, para la gente que también nos está sintonizando en Estados Unidos y que son guatemaltecos interesados en venir a invertir en el país, para esa realidad cotidiana, como usted lo decía recién, del pequeño y mediano empresario, un bastión, una fortaleza importante dentro de la estructura económica del país, avanzar en estas posiciones tan importantes? ¿Cómo le explicamos a esa gente que esto los puede llegar a beneficiar de muchas maneras? 80% del empleo en Guatemala lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso que tú mencionas como un bastión, así es, realmente es la base productiva del país. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Avanzamos en el tema de inscripción de empresas. Antes de que se hicieran estas reformas, una empresa para inscribirse, digamos una empresa de Quetzaltenango, por poner un ejemplo, tenía que venir ya sea el empresario o sea el notario a Guatemala
hacer 18 visitas físicas a 6 instituciones diferentes, cosa que le tomaba pues, costos de transporte, días de trámites, trámites engorrosos, ir y regresar, 18 visitas diferentes, si todo le iba bien. Hoy, a través de minegocio.gt, que es uno de los que nos hizo avanzar tremendamente en este índice, a través del internet puede hacer las visitas virtuales a todas las instituciones, no tiene que venir a la capital y solo tiene que ir al registro de del mercantil una sola vez a recoger su patente de comercio. A las 48 horas de haber hecho el trámite, puede tener una inscripción provisional y empezar a funcionar. Somos uno de los únicos 5 países del mundo que en 48 horas hoy puede empezar a funcionar una empresa. Por lo tanto, especialmente para el empresario en el interior del país, esto lo motiva a formalizarse, lo ayuda a formalizarse, le baja costos tremendamente y tiempos. Para las grandes empresas, por supuesto que es importante, pero tiene sus propias dinámicas, pero para la micro, pequeña y mediana empresa, esto es poderoso para que pueda inscribir su empresa y para que pueda empezar a funcionar. Y un comerciante individual hoy puede empezar a funcionar en menos de 24 horas. Y estamos hablando que el mecanismo es muy parecido a uno de los países que resulta al tope de la lista, Nueva Zelanda, donde en un día, tengo entendido, uno puede venir, registrarse en línea y ya al día siguiente estar funcionando el negocio. Correcto. O sea que estamos en buen camino, o sea, sí es algo que nos denota que sí vamos en buen camino. Están en excelente camino. Y nosotros como Banco Mundial somos y esperamos seguir siendo socios en ese proceso de cambio. No es fácil, pero lo amerita sencillamente viendo las necesidades de apoyar la lucha contra la erradicación de pobreza, el tema de promover la prosperidad compartida de todo el país, de tal manera que realmente los índices puedan cambiar y están cambiando. Lo importante destacar de este dato son indicadores más que positivos, continuar, por supuesto, con estas reformas importantes para el país. Ministro, no puedo desconocer un tema que también es de vital importancia para la realidad económica, su opinión, su visión en relación al tema de las aduanas. Ya conocemos la decisión del gobierno en relación a este tema. Hay muchas repercusiones, posiciones encontradas quizás con el sector empresarial en relación a la presencia militar en estos puestos de control. El objetivo fundamental es terminar con la corrupción y tratar de hacer mucho más transparente este proceso, pero también tenemos que hablar de cómo puede llegar o no a afectar el común denominador de las tareas que allí se realizan. ¿Cuál es su visión en relación al tema aduanas? Bueno, yo creo que en las aduanas era evidente para la sociedad guatemalteca que algo había que hacer y, por supuesto, el tema de la corrupción y la recaudación es uno de los principales objetivos, pero también la facilitación de las aduanas. Se había vuelto un tema complicado, de hecho, si ustedes ven el índice que hoy estamos hablando, en el comercio transfronterizo no salimos también calificados, precisamente porque las aduanas se habían vuelto en una herramienta poco funcional, o casi nada funcional, con tiempos que no eran los adecuados para la actividad económica, evidentemente con corrupción y con falta de recaudación. Por lo tanto, si logramos, que es lo que pretendemos, hacer unas aduanas más ágiles, más transparentes, que ayuden a la recaudación y a tener más recursos del Estado para hacer lo que tiene que hacer, y además logramos esa agilización, creo que vamos por el camino correcto, así que creo que era la decisión que había que tomar, se llegó al punto en que había que hacer un cambio radical en aduanas. Bueno, muy bien, y para terminar, la visión del Banco Mundial, no solo de Guatemala, la región centroamericana, una situación compleja, insisto, si tomamos algunos indicadores a nivel mundial de lo que está ocurriendo con la economía en muchos lugares del mundo, en muchas economías importantes a nivel internacional, ¿cómo estamos a nivel centroamericano, cómo está Guatemala, cómo está el resto de la región? Dentro de todo el contexto en el cual se está moviendo el mundo en este momento, la región de América Latina está bastante, bastante bien. Parece que hemos aprendido las lecciones, sabemos cómo manejar las crisis y a través de la mayor parte de la región las políticas macroeconómicas han sido prudentes y están determinadas y focalizadas en sacar a la gente de la pobreza y eso se traduce en un incremento de más de 50 millones de pobres, perdón, de gente que ha salido de la pobreza y que ha pasado a la clase media. Es una explosión de la clase media que estamos teniendo en América. Y eso se traduce en mayor consumo, eso se traduce en mayor crecimiento, eso se traduce en mejor educación y eso se traduce, esperemos así, en un futuro más próspero para nuestros hijos.